esta pequeña sala del Centro de Educación Especial San Francisco de Asís. Es donde Mariel Pereira Murón, de 19 años, entrena arduamente todos los días gimnasia rítmica, enfocada en ganar en la tercera versión de los Juegos Latinoamericanos Olimpiadas Especiales Panamá 2017. Ella nos cuenta que este nuevo reto la tiene muy emocionada y por ello practica 2 veces al día para mejorar su técnica. ¿Cómo te sentís sabiendo que vas a ir a Panamá? Voy a ir a Panamá porque hay veces feliz. Van a practicar todos los días para poder ser campeona de nuevo. Voy a ser campeona de nuevo, pero voy a seguir practicando mi rutina. ¿Has cambiado tu rutina? Sí. Ahora, ¿cuál va a ser tu rutina? Nivel 2. ¿Qué implica el nivel 2? ¿Qué hay en el nivel 2? Hago cinta. Sí. ¿Te gusta hacer cinta? Sí, me encanta hacer cinta. Sí. ¿Vas a dar lo mejor de ti en estos nuevos Juegos Olímpicos? Sí, voy a hacer lo bonito con toda mi gana. El hecho de tener síndrome de Down nunca fue un impedimento para que Mariel Pereira pueda desarrollar gustos para la música, danza y también la gimnasia. Aquí se le ha ido descubriendo, ¿no? Cada talento, cada habilidad que ella tenía ahí escondidito, ¿no? Y se han ido dando las oportunidades, entonces, y se le ha ido incluyendo para que ella pueda descubrir su talento. Pero todo logro tiene un camino de esfuerzos y sacrificios. Todo empezó el 20 de octubre de 1997, el día en que nació Mariel, la menor de 3 hermanas. Fue una gran sorpresa difícil de asimilar para sus padres cuando se enteraron que su pequeña tenía discapacidad intelectual, pero no dudaron en apoyarla en todo sentido. Estuvimos en shock como unos 3 meses, nos costó asimilar, pero después fue la hijita más querida, más mimada, amorosa. Al principio, los médicos, ¿qué le dijeron cuando les comentaron que tenía síndrome de Down? Ustedes nos comentaban que fueron un poco despectivos, ¿no?, por esta situación. Sí. Tenemos la certeza, ellos no tenían la certeza de que sea síndrome de Down. Nos dijo, vamos a mandar una prueba a La Paz, de allá va a tardar unos 3 meses en llegar. Pero yo como madre, yo creía que mi hijita era diferente. No le afectó nada en el trato, como quererla. Al menos. En el año 2014, Mariel fue operada de una cardiopatía en el corazón, intervención que fue exitosa, pero esto no la dejó fuera de juego, ya que luego de 3 meses de reposo volvió a entrenar y se convirtió en la mejor atleta con discapacidad intelectual de Santa Cruz y todo Bolivia, llegando de esta manera a participar en los Juegos Mundiales de Verano Olimpiadas Especiales 2015 en Los Ángeles, donde ganó las medallas de oro, plata y bronce en su disciplina. Hacemos todo juntas y bueno. Cuando se trata de competencia, soy yo la que le quita los nervios. Mamita, ¿te apoya mucho? Sí, me apoya mucho. Me dice que tengo que presionarme. ¿Sí? Sí, y lo hago. ¿En ese caso te va bien? Sí. Este ejemplo de vida muestra que cuando uno quiere, uno puede. Y esta sonrisa inocente de Mariel refleja todo su entusiasmo por su viaje a Panamá en abril, donde participará de Olimpiadas Especiales 2017 y espera coronarse en el primer lugar del podio.